Welcome to a business minute with Lily Lopez, presented by the South Florida Hispanic Chamber of Commerce. What a beautiful day today. We're celebrating our 18th annual Viva Miami Hispanic Heritage Lunch and Conference. And with me is Otaola. Who doesn't know about Otaola, everything he's done, his YouTube channel? Yo quiero que me hable de su plataforma, cómo Otaola tiene tantos seguidores. Bueno, me imagino por qué, pero bueno, que tú se lo digas al público mío, que es un público diferente, que es público ya establecido aquí de tantos años, que a veces se olvida la gente de nuestras raíces. Yo no, porque mi padre era muy político y a mí me ponían a leer desde niña los en español. En español, de periódicos Diario de las Américas, que son siempre fueron un gran baluarte de lo que es la libertad y la democracia. Y entonces yo sí soy mucho, pues estudié ciencia política y periodismo. Así que bueno, te dejo a ti hablar para que me hables me encanta de una persona apasionada sobre las causas de las libertades de los países que tienen regímenes opresivos. Oye, gracias por la invitación y gracias por invitarme a este lunch. Qué muy lindo. Maravilloso, ¿verdad? De verdad, un placer, un honor para mí estar aquí. Yo vine de Cuba hace 20 años. Ajá. Y comencé en la televisión, hice Univisión, hice varios canales. Y luego, en los últimos 7 años, decidí cambiarme al internet. En el 2015 comencé con un programa en internet que no resultó ser lo que luego conseguí con Hola Otaola, que es mi programa de ya hace 6 años. Y interactuando con la gente, los artistas, el entretenimiento, la política, lo mismo de Estados Unidos que también la política que viene desde la isla, ¿no? La manipulación, claro, la lucha claro. contra el comunismo. Y eso es básicamente lo que ha aglutinado a la comunidad en mi canal. A seguirte. La lucha anticomunista, las denuncias, y hemos logrado manifestaciones en Washington, como sí, recuerdo. La concentración más grande de cubanos en Washington. Recuerdo hace como un año, ¿no? Ajá, claro hace que sí. ya cumplimos un año, sí. En julio cumplió un año. De acuerdo. Y también hemos convocado caravanas a favor del presidente Donald Trump, a favor de los republicanos. He convocado también encuentros en el Vaticano que no nos quiso recibir el Papa. Claro, claro. Entonces, sí, recuerdo eso también, que me extraña, ¿verdad? Sí. Que no los hayan recibido. Eso es una cosa que es como... Es una ofrenda. Es una ofensa. Es una ofrenda. Para nosotros los católicos, exactamente. Es ofensivo que no se reciba a un grupo de personas que vienen de Miami, que y son exiliados, personas decentes, empresarios. No hay motivo por el cual no recibirlos. Y mucho más cuando el Papa se ha reunido con dictadores como Raúl Castro, como Fidel Castro, y apoya evidentemente las dictaduras de izquierda. Entonces, yo siento que hay un compromiso con la verdad. Con la verdad, y sí. Hay un compromiso con la lucha anticomunista y también un compromiso con las libertades en Estados Unidos que se están perdiendo. Están en juego. Que se están perdiendo. Y entonces, yo, la Cámara de Comercio no es política porque es una organización 501c6, pero personalmente tengo mi opinión y puedo decirla. Y por eso te tengo en el programa, porque me gusta, porque se habla de lo que tú estás haciendo, y eso para cualquier persona de cualquier partido, sea usted demócrata, republicano, en otros países, de cualquier partido que tú pertenezcas, la voz de una persona que defiende los derechos humanos y las libertades, no podemos cambiarle el tema y decir que es esto, que es lo otro, no. De derechos humanos y libertades es lo que es. Tenemos, sea aquí en Estados Unidos o en cualquier país del mundo. Tenemos y que no defenderlo. Hay por qué callarnos la boca. Tenemos eso que no defenderlo. Es político, ¿verdad? Que eso no es político. No, claro que no. Lo que estamos hablando hoy, señores, no es político. Estamos hablando de las libertades. Hay que defender las libertades, que libertades, es lo que somos. Lo que y somos. Es lo que hemos conquistado, claro, y más en este país, claro, donde los padres fundadores crearon todo, claro, para defender, claro, las libertades individuales. Entonces, claro, y felices y agradecidos de estar en este país. Por supuesto. Que nos ha abierto las puertas. El mejor del mundo. El mejor del mundo, y tenemos que cuidarlo así, pero bueno, esto ya se nos fue el momento, gracias, porque ahora empieza el almuerzo, pero qué gusto conocerte, un placer tenerte aquí en este evento en nuestra Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Un y placer. Espero verte pronto. Gracias, seguro que sí. And all of gracias. You, we'll see you then next week at the same time. Thank you for tuning in to another episode of A Business Minute with Lily Lopez.